Son las 5 de la tarde con 35 minutos en este momento. Ya tenemos en la línea y agradecemos mucho a la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Xóchitl Gálvez. Hola, don Juan, buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Siempre te agarro corriendo, ocupada en tus gestiones. Ya prácticamente a media gestión, ¿no? Año y medio de haber tomado posesión en la delegación Miguel Hidalgo. ¿Cómo van avanzando? ¿Cómo van progresando? Pues mira, la verdad es que hoy, como tú sabes, hice mi informe de gobierno de manera virtual para empezar. Pues me parece un exceso pagar intérpretes, poner trucada en espectaculares, poner pendones por toda la delegación. Me parece que son excesos que los ciudadanos ya no ven con buenos ojos, pasados de moda, innecesarios. Tuve cerca de 15,000 seguidores por Facebook y 5,000 seguidores por Periscope, más todo lo que se empieza a repetir durante el día. 20,000 personas fue mucho más a lo que yo podía haber llegado de manera directa, ya 3,000 personas, juntarlas en un auditorio, y luego esta costumbre de poner camiones y pagar lunch, es una costumbre que también me parece lamentable. Entonces, de una manera sencilla, yo te diría, te voy a enumerar algunos de los logros concretos. En materia deportiva, pasamos del tercer lugar en medallas y puntos al primer lugar en puntos y segundo lugar en medallas. Solo atrás de Venustiano Carranza, me gustaba Madero, que siempre ha ganado el primer lugar. Es un avance importante, se hizo a través de la profesionalización de los instructores y los entrenadores. Se metió medicina del deporte y ahí está un resultado evidente. En materia de política social, pues se cambió esta cultura de las despensas, los tinacos, las láminas, por una política de inclusión laboral. Hemos estado certificando a personas, 715 personas certificadas laboralmente, y pues todas las personas que llegan a pedir apoyos sociales, lo primero que hacemos es sacarles una cita de trabajo. Tenemos una bota de trabajo bastante importante. Miguel Hidalgo ocupaba el primer lugar en desempleo cuando yo llegué. Hemos reducido en 2,000 personas el desempleo, pero estamos lejos todavía de lo que podemos hacer, dado que es una delegación con mucho empleo. Generamos 2 empleos por cada habitante que tenemos. Claro. Otro dato importante, pues es lo que hemos hecho en servicios urbanos. Triplicamos el número de servicios que otorga la delegación y reducimos el monto del gasto corriente en 85 millones de pesos. Por lo tanto, cuando llegué, el gasto directo de cada servicio urbano era de 26,000 pesos, hoy es de 8,000 pesos, 8,500 pesos, y es una cifra que todavía podemos bajar más. Hemos incrementado la cantidad de adultos mayores que atendemos en la Universidad de la Vida de 700 a 1,100. E invertimos una tercera parte del presupuesto en reasfaltar zonas como Las Lomas, que durante muchos años no se les había atendido, una buena parte de Polanco, además de las colonias del norte de la delegación. En fin, más o menos, pues es lo que se ha avanzado. Xóchitl, Xóchitl Gálvez, quienes vivimos en la Miguel Hidalgo estamos hartos de la impunidad y la corrupción, y sobre todo en materia esta de construcción. Ya ves que se han edificado o se venían haciendo edificios donde se pedían autorización para hacer 3 pisos, 4 pisos, y de repente ya tenían 30, 20, 50 pisos construidos. ¿Qué has hecho en esta materia? ¿Cómo has metido al orden a los constructores y cómo has satisfecho las necesidades de quienes viven y habitan en esta zona? Mira, debemos de tener en este momento unas 50 clausuras en toda la delegación, suspensiones de obra. De hecho, es el mismo número de juicios importantes y relevantes que tenemos en el Tribunal de la Contencioso, además de otros 300 que no son relevantes, pero que también son importantes. Se han demolido 4 inmuebles
en distintas ubicaciones de la Miguel Hidalgo, 2 en Polanco, 1 en las Lomas de Chapultepec y otro en la colonia Anáhuac. Están pendientes por leer, uno en Anzures, uno muy muy importante es Gutenberg 126, que es el mismo que construyó Minería 88, que era donde vivía Razú cuando era director de gobierno. Otro aquí en Horacio 1205, que es la construcción de 2 penthouse o 4 penthouse ilegales en 2 pisos. Eso se tiene que demoler, no hay duda. En Polanco están permitidos 4 niveles en esa zona. Seguimos avanzando pues con la regularización de muchos inmuebles que fueron construidos sin manifestación de obra. Hasta ahorita hemos recaudado aproximadamente 10 millones de pesos en pagos que no se habían ingresado porque o había pagos falsos, falsificados, o simplemente nunca se había manifestado de manera legal esas construcciones. En esa materia, yo creo que hoy los constructores saben que por la cultura de la legalidad pueden construir lo que sea. Hay quienes seguramente van a esperar un año y medio para que yo me vaya y puedan hacer lo que quieran, pero pues la verdad es que le voy a seguir dando desde fuera, asesorando a los vecinos para que estas cosas que se han cometido pues no se salgan con la suya. Es una zona donde el suelo vale mucho. Tenemos aquí departamentos en Polanco que pueden costar entre 5 y 10 mil dólares el metro cuadrado. Y pues, eso te provoca que intentes violar la ley. Entonces, hemos suspendido 2 directores responsables de obras. Él ha retirado su carnet. Es la primera vez en la historia que esto se hace. Uh-huh. Y bueno, pues seguiremos trabajando también en el tema del uso de suelo. Se va avanzando en este tema de erradicar la impunidad y la corrupción en la delegación. Fíjate que el día de hoy estaba leyendo diferentes periódicos, el Universal, uno de ellos, el periódico El Punto Crítico, y destacan mucho el hecho de que te hayas reunido con los 4 delegados provenientes del partido Morena, y se establece que has ido a formar bloque con ellos. Yo te he conocido 2 camisetas que siempre has tenido con mucho orgullo, una la del Cruz Azul, otra la azul del Partido Acción Nacional. ¿Es hora de que realices cambio? ¿Estás haciendo cambio de camiseta? No. A ver, ¿qué ha pasado? Que ¿Por qué ir a formar bloque con Morena? Porque uh-huh. nos juntó el tema de pues el presupuesto en la asamblea, la manera como se nos trató a estas delegaciones, pues nos hizo ir a hacer una controversia constitucional. De ahí decidimos que sería interesante hacer un intercambio de experiencias, cosa que también me gustaría hacer con los delegados del PRI, por ejemplo, o con los del PRD. No, yo no tengo ningún problema de aprender de otros delegados experiencias exitosas. Con Claudia en específico estamos intercambiando una de ellas con una que yo tengo para poderlas implementar en nuestras delegaciones respectivamente. A mí me llamó mucho la atención el tema de educación a distancia para jóvenes de preparatoria y a ella le llamó la atención el programa que tengo con madres que tienen hijos con discapacidad para que los dos puedan trabajar desde la casa. En ese sentido estamos en intercambio de experiencias. Primero, yo no milito en el PAN, pero con mucho gusto acepté ser candidata del PAN. Honro estar delegada por el PAN de Miguel Hidalgo, siendo una delegada honesta, trabajadora. Eso para mí pues es la mejor manera de honrar un partido. No tengo la militancia porque yo en lo personal he decidido no militar en ningún partido, pero tampoco tengo pensado integrarme a ningún otro partido en este momento de mi vida. O sea, no, nada. Simplemente es... Aclarando, Xochitl, esto obviamente es la firma de un convenio con estas 4 delegaciones, no la intención de moverte hacia algún partido político. Es institucional como delegado. O sea, vamos representando a los ciudadanos de nuestras delegaciones
para aterrizar experiencias exitosas de otras delegaciones. Por ejemplo, invité a Avelino y a Rigoberto de Tláhuac y de Xochimilco para que se integren al Festival de las Flores que vamos a tener en Polanco del 26 al 30 de abril, aquí en Mazarik y en el Parque Lincoln, ¿no? Xochimilco, pues es un lugar donde las flores pues, son parte de la cultura. Entonces yo creo que podemos hacer cosas interesantes con otras delegaciones para incentivar las economías y también pues para intercambiar cultura. Tláhuac pues, tiene todo este tema del Día de Muertos. Digo, a lo mejor pudiéramos invitar a Miski a que vengan a hacer una representación de la cultura del Día de Muertos en nuestra delegación. O sea, podemos hacer muchas cosas los delegados de manera conjunta y no necesariamente estamos hablando de temas políticos. En tiempos electorales, cualquier movimiento se toma con las pinzas, ¿no? Y más tratando de buscarle. Alguna vez recibí a Andrés Manuel López Obrador en mi pueblo. Y hubo una fotografía en un periódico en primera plana. Bueno, y eso no implicó que yo me fuera con Andrés Manuel López Obrador. O sea, él visitó mi pueblo y a mí me pareció educado saludarlo, ¿no? Yo trabajaba con él mucho el programa de vivienda para población indígena en el Distrito Federal. Y ahora, había un pleito casado entre Fox y Andrés Manuel López Obrador. Y a mí pues, no me importó nunca ese pleito. Yo decidí trabajar en beneficio de la población indígena que vive en el Distrito Federal. En ese entonces hicimos un proyecto bien interesante en la colonia Roma, en la calle de Zacatecas. Ahora bien, Xochitl Gálvez, el tomar las cosas buenas de los demás jefes delegacionales, yo no le veo ningún delito ni ninguna mala acción, ¿no? ¿Qué has visto que se está haciendo bien en las demás delegaciones y que se podría implementar en tu gobierno? Este tema de la educación a distancia, que por obvias razones en Tlalpan es importante porque Claudia manifestaba que hay comunidades en Tlalpan que tardan 2 horas en trasladarse a un centro educativo por la dispersión geográfica que tienen. Yo tengo todos los faros del saber, hay una especie de tutores que apoyan a los jóvenes a través del INEA. Aquí lo que yo tendría que ver es cómo se capacitan a estos tutores para que a su vez ellos sean los que apoyen a jóvenes a terminar la secundaria o la preparatoria. Este a mí me parece un programa súper interesante, y el programa que yo tengo en Miguel Hidalgo de la certificación laboral, pues es el que le llamó la atención a los otros delegados. Con el delegado de Azcapotzalco estamos trabajando un proyecto para las zonas limítrofes que hoy están muy abandonadas entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Entonces digo, con todos los delegados tenemos cosas que hacer, y lo mismo podría ser con el de Benito Juárez o con el de Coajimalpa, donde también pues de alguna manera son vecinos de nosotros, y ni se diga con Álvaro Obregón. Pero el problema pues, es que nuestra cultura a veces no nos da para trabajar en equipo. Claudia habló de un esquema que le está funcionando para el tema de seguridad, con los comités de seguridad pública en cada colonia. Yo ahí pues lo que manifestaba, sí es importante que la Secretaría de Seguridad Pública quiera trabajar de la mano con nosotros en este tema, porque pues nosotros no tenemos la policía. Pues mira, que yo creo que lo que se debería buscar es implementar este tipo de reuniones donde se pudieran transferir las experiencias de éxito en cada una de las delegaciones y copiarse en las demás, ¿no? Porque cuando funcionan bien las cosas. Yo les propuse, por ejemplo, regalarles el software que desarrollé para que lo referenciara a todos los ambulantes, que es algo que ya estamos implementando aquí en la Miguel Hidalgo. Tenemos ya en la zona de Polanco ubicado a cada ambulante con su referenciación, qué puede vender, de qué horario puede vender, quién lo atiende. Las personas van a saber si están pagados sus permisos, si están vencidos. Ese sistema fue un desarrollo propio de la delegación que le podemos compartir no solo a los delegados de este convenio, sino a cualquiera de los delegados de la Ciudad de México.
El próximo año se vienen decisiones y decisiones para jefe de gobierno, nuevos jefes delegacionales, diputados locales y federales. Ya Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc se está moviendo para buscar su designación y Claudia Sheinbaum, por supuesto. ¿Tú tienes aspiraciones? Mira, yo lo que he dicho abiertamente, yo hoy en mi mente está terminar como delegado, o sea, de verdad. Tú me recuerdas que yo, de hecho, posté mi casa. Ajá. Y eso es un incentivo muy importante para mantenerme al frente de la delegación Miguel Hidalgo. O sea, ha habido la propuesta, el interés, el planteamiento, sí lo ha habido. Pero yo creo que no es momento de tomar una decisión de ese tipo. O sea, yo hoy me mantengo en la idea de continuar siendo jefa delegacional, y bueno, yo me he puesto el mes de diciembre como un plazo límite, donde ya estableceré abiertamente un posicionamiento, pero mientras hoy yo no tengo pensado trabajar para ser jefa de gobierno. ¿Te sientes satisfecha con lo que has hecho hasta el momento? Mira, nunca me voy a sentir satisfecha porque siempre se podría lograr más. Creo que me faltó cierta malicia para que los 100 millones de pesos que ahorramos del año pasado se nos regresara de manera inmediata. Se nos devolvió 28 millones. Lo demás entró como ahorro y esto lo estamos haciendo ahorita desde el primer trimestre. Ya estamos pidiendo que se nos reasignen los 20 millones de pesos que ya ahorramos en materia de capítulo 1000 y en otros rubros, y así vamos a estar pues trabajando hasta que logremos que todos los ahorros en materia de gasto corriente se nos devuelvan. No me gusta lo que está pasando con la seguridad pública. Siento que estamos en una crisis terrible y no veo que el gobierno de la Ciudad de México sienta la misma alarma que están sintiendo los vecinos, no solo de Miguel Hidalgo, sino de todas las delegaciones. Todos los días me entero de incidentes con la delincuencia y creo que no estábamos preparados de manera plena para saber qué hacer con el nuevo sistema de justicia penal, que no está permitiendo que las personas que delinquen sigan sus procesos en libertad, porque pues muchas veces vuelven a delinquir mientras están en los procesos y por lo que sé, los jueces dicen que son dos procesos distintos. Entonces, hay como una crisis en este momento en lo que nos adaptamos al nuevo sistema de justicia penal y tenemos en la calle muchísimos delincuentes que están azotando la tranquilidad de los habitantes de toda la Ciudad de México. Pues como dice el compositor, ¿no? Se hace camino al andar, nadie nace sabiendo, pero hay que saber llegar, ¿no? Ahí van tres compositores. Xóchitl Gálvez, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado oportunidad de platicar, la audiencia del Punto Crítico contigo, conocer qué es lo que estás haciendo, y si me lo permites, le vamos a dar seguimiento a lo que se está trabajando en la Miguel Hidalgo. Pues así, aquí estaremos y pronto van a poder ver por el portal de datos abiertos pues este proyecto de los ambulantes que nos va a permitir que sean los vecinos los que nos ayuden a validar la operación y la legalidad de los ambulantes en la calle. Y la invitación permanente para que vengas a esta mesa de trabajo y platiquemos aún más profundo. Muchas gracias, Xóchitl Gálvez. Un abrazo. Igualmente es Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Dice que no está satisfecha con lo que se ha hecho en su delegación, pero es lo que le han permitido hacer. Vamos a un corte y regresamos. Breves delegacionales. La delegación Miguel Hidalgo lleva a cabo un programa de empleo para madres de personas con